España bate su propio récord de contagios diarios. A pesar de las medidas de prevención y las restricciones, la rápida propagación de la variante Omicron se tradujo este martes en casi 50.000 contagiados en este país. Se trata del número más elevado de afectados diarios desde que arrancara la pandemia. Aunque la nueva variante sea menos agresiva y las vacunas hagan su efecto, la saturación en los hospitales y centros de salud es ya inevitable. La ocupación de pacientes con COVID-19 en cuidados intensivos es de casi el 16%. Lleva saturada desde la semana pasada, llevo esperando desde el martes que llamé para que me dieran una cita para hacerme una PCR. Colas enormes hasta el fondo del ambulatorio, llenísimo. La incidencia alcanza ya los 695 casos por cada 100.000 habitantes. Pedro Sánchez se ve las caras este miércoles, telemáticamente, con los presidentes de las distintas regiones, en una conferencia de la que podrían salir nuevas y numerosas normas de cara a las fiestas. Limitar el número de asistentes en lugares públicos o volver a exigir el uso de mascarilla en exterior podrían ser algunas de las principales medidas. En Cataluña, donde se han alcanzado los 11.600 contagiados en un solo día, se volverá a un toque de queda que irá desde la 1 a las 6 de la mañana, así como al cierre del ocio nocturno, entre otras soluciones de urgencia. Aunque no todos son restricciones, según lo acordado por todas las regiones, todo aquel que ya esté completamente vacunado no tendrá que guardar cuarentena en caso de haber mantenido contacto con un contagiado.